Think we're live. Yes, sir. Testing. Ok, sí, estamos en vivo, gente, estamos en vivo. Bueno, mi gente, muy, pero que muy buenas tardes. Aquí Alex Mission dando la bienvenida a una nueva edición para hoy jueves de Zona Supersónica. Jugando juegos clásicos de Sega Master System y de Sega Genesis o Mega Drive, como se le conoce también en algunas regiones del planeta. Así que hoy continuamos celebrando lo que es el Disney Month, el mes de Disney. Vamos a estar dedicándole nostalgia y Zona Supersónica a juegos clásicos de la licencia de Disney que salieron para estos sistemas, que fueron muy buenos. Disney sacó muy buenos juegos para estas consolas en su momento dado. Así que vamos a estar celebrando esos grandes éxitos que tiró Disney en aquel momento para Nintendo y para Sega. Hoy es el turno de Aladdin, la versión para el Sega Genesis. El martes estuvimos jugando Chip and Dale. Se escucha brutal, pero por lo menos yo veo delay en la cámara. Pero se escucha brutal con la música. Gracias. Delay con la cámara. Eso es fácil. Vamos a... Saludos a Taino. Saludos al señor Tainito. Tainito. Video delay async. Lo tengo a 6 segundos. ¿Qué me recomiendas, Taino? Que lo ponga cuánto. Saludos, Sparrow. Ahí te daña el intro. ¿A cuánto lo debo bajar? Lo tengo ahora mismo a 6 segundos. ¿Cómo a cuánto tú crees que debo bajarlo? Ah, y otra cosa. La cámara tiene el chroma aquí activado. Ya lo quité. Debo bajarlo, subirlo. No lo arregle. Se ve bien. No lo arregles que lo daña. Pero no toco. Eso es él. Bueno, pues vamos a dejarlo así entonces. Yo entiendo que se está viendo bien. Que soy yo. Ah, ok. Que eres tú, Taino, eres tú. Bueno, vamos a una cosa. Voy a activar el sonido del juego. Déjeme ver cómo yo puedo. Ok, déjeme un segundito, guys. Déjeme un segundito. Ok. ¿Se escucha? Yo creo que no. Ahora sí se escucha. Because he can show you the world. Ok. Antes de comenzar, chicos, yo tengo puesto Spotify de background. De hecho, es un playlist de éxitos de Sega lo que está sonando, mixeado. Hoy yo puedo jugar con esto. Esto reventó en 4 bandas. Ahora sí. Dejo el soundtrack que tengo puesto. Y no tengo forma
también tengo que bajarle un poquito el volumen a Spotify. Lo que pasa es, esto también no me lo tiene que enseñar. Esto tengo que después bregar a ver la cuestión de cómo... Esto es algo que hay que bregar. La cuestión de capturar el sonido de la ventana y el sonido de Spotify por separado. Para entonces ajustar los volúmenes. Eso también no es el que le mete a eso. Audio. Anda. Y no hay. Oye, anyway, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. No, ¿qué hago? Vamos a dejarlo así, ustedes me dicen cualquier cosa. Los effects. Espérate, ¿cómo es? Deja el game music off. Ok. Music off. Dejo los effects on y ya. Ok. 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 Vamos a dejarlo así. Vamos a hacer soundtrack que está bien poderoso. Gente, muy buenas tardes. Una vez más, gracias por estar hoy aquí en Zona Supersónica de Nivel Escondido con Alex Hinchin, como todos los jueves. Pero esto no es lo único que jugamos acá en Nivel Escondido. Acá jugamos muchas cosas. Aquí vamos en vivo todos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos. Vamos a estar... tengo que editar la página de aquí de Twitch porque... hay unos cambiecitos, ¿verdad? En el horario de los streams y de personal. Así que eso vamos a estar hablando más adelante. Bueno, vamos a ver si me acuerdo de esto. En la pausa. Manzana, brincar, espada. Ok, estos son los que tengo que usar. Espérate. Yo hace huele mil años que no juego esto. Este juego es... Mira. Este juego es extremadamente chabón. Es uno de los juegos más notorios por su dificultad. Nicole, mi compañera de Press Post, me lo estaba pidiendo hace tiempo. Y ya que estamos en Disney Week, pues ¿por qué no? Why not? Ok. Yo. Yo, ¿por qué se cayó? Ya, yes, Aladdin es potente. Que sí, potente, chacho. Ahora, en cuestión de animación, este juego se ve tan... Me vuelvo y me caigo. En cuestión de animación y de sprites, se ve bien chulo. O sea, envejece bien. Un juego que envejece. ¡Ay! Se me olvida brincar. ¿Por qué? Como pueden ver, el platforming es bien sólido. Bien sólido. Te quiero ver en Cave of Wonders. ¡No! Ah. Pregunta esto. Wait. Retro. ¿Cómo? Ah, ok. Ah,
Eso es como un checkpoint. El platforming es sólido, tus skills en el son dudosos. Gracias, Gio. Gracias. Mano, me tiende. Mira, me volvió a dar. Really? Necesito vida. Este juego en su momento dado yo lo jugué tampoco. Yo creo que era que yo le tenía miedo. Yo creo que le tenía miedo a este juego. Tengo mucha vida. Now where to? Ah, diablo, esto engaña, man. Mira, hay una vida, hay que cogerla. Gotta grab that. We gotta grab that. Yo la acababa y todo. Ponlo otra vez. Que ponga que otra vez la canción. Wow, wow, wow. Oh, oh. Find more gems. Ah, ¿a quién le vas a tirar con? Nice. Level complete. Kappa. Mira, bonus round life. Ah, no, perdón, bonus level. Gente, recordamos que todo esto ahora fue con el mono. Diablo, qué fail. Tenía que romperlo. No, puedes brincarle encima a los soldados. Ok, nice. Sí, ayúdame, Gio, porque yo hace buen mil años que no juego esto. Gente, les recuerdo que todos estos playthroughs, tanto de nostalgia... Oh, ¿what? No. No. Qué susto. Les recordamos que todos estos playthroughs de nostalgia y zona supersónica los pueden encontrar en YouTube. En nuestro canal de YouTube bajo nivel escondido, así que pueden darle subscribe completamente gratis, le dan al tap de subscribe, que así se enteran cada vez que hay un nuevo episodio posteado en el canal, van a recibir una notificación tanto en su teléfono como por email. Oh, aquí hay un easter egg. Ve, esto yo sí lo sabía. ¿Ves el ganchito de ropa? Mira lo que hay enganchado ahí. What do you see? Ese ganchito de ropa. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Las orejitas de Mickey. Bueno, mira, estas son las cosas que estos juegos de esta época, que hoy en día a veces muchos juegos modernos carecen de. Details. Detalle. Como pueden ver, o sea, miren las orejitas de Mickey Mouse en el background. Eso es un easter egg. Obviamente es un juego de propiedad de Disney. Tiene que haber una presencia de Mickey Mouse. Como cuando usted va a un parque en Disney que están los Mickey Mouse ears ocultos por todo el parque y tú los vas a encontrar. Yo me acuerdo que en Animal Kingdom yo encontré muchos de esos Mickey Mouse ocultos. Pero también además de eso, o sea, miren lo que pasa. O sea, te deja de controlar el personaje y miren lo que hace. Se pone a jugar con la manzana, se pone ahí a hacer... payasada. O sea, me acuerda también mucho Mickey Mouse Castle of Illusion,
usted dejaba de mover a Mickey Mouse y le empezaba como que a hacer así como el bailecito ese que hacía Mickey Mouse, que de poquito para el frente y para atrás, como que silbando. So, esos son detalles, details que en muchos juegos modernos de hoy en día eso se pierde, porque se enfoca más en gameplay, los visuales, el audio, en fin, un montón de cosas para esta generación de ahora. Y a veces esas cositas pequeñitas se olvidan en muchos juegos. Y esto era cosas que tú veías acá un momento que, mira, el muñeco se está moviendo solo. Son cositas que hacían los juegos brutales en aquel entonces. Chévere el sign de stop, me encanta. Un sign de stop en esa época, a ver qué lindo. Oprime jump en el aire y déjalo pegado. Nada. No lo hice. Leí el mensaje ahora, sorry. Se supone que hago un double jump o algo así. Oh, wait. Ah, cool. Cabeza que hice. Sí, pero hablando en serio, visualmente el juego se ve súper bien. No cogiste el paño y te chavaste. ¿Puedo mirar para atrás? ¿Puedo virar para atrás? Vamos a ver si puedo. Claro, si las palmas me dejan brincar. Siempre lo cogía en a grabar. Vamos a virar para atrás. Dice Joe que. Dice Gio que brinque dos veces. No lo coge. No hace nada. Level 1. Ah, ya estás en level 2. Ah, pues lo perdí. ¡Aló! ¿Tanto es el delay? No puede ser. De verdad que hay tanto delay entre el stream y lo que tú estás viendo, Gio. No puede ser. ¡Ay! Vuelvo y aprieto el botón. Piché y sigue. Número de 1 al 5 y te digo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pues estos tipos, el hitbox es horrible. Thank you.
Lucky Wolf. ¡Oh! Me mataron. Mueve 2 segundos. Find Scarab. Ok, más o menos como de. Yeah, como de 3 segundos más o menos el delay. Ahí estamos, aquí estamos, aquí estamos en vivo. Espérate, ¿cómo fue? 11 segundos de delay entre Pico y Spring del Sony. Ah, bueno. Ok, puede ser, ok. Maybe yo creo que sé qué es lo que está pasando. Sí. 3 segundos las bolas de Torombolo. Ah, pues hoy Twitter está. Hoy Twitter está. Está chabón Twitter. Voy a hacer una pruebita. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, Twitch, dije Twitter. Que como yo uso mucho Twitter, me quedé pegado con Twitter. Test. No, yo pensé que era el chat que tengo en la. En el overlay, pero no. Definitivamente es un delay brutal. Haz una cosa. Por donde va el string acá. Yo te digo. Ok. Voy a poner pausa. Estoy viendo el string acá en el canal. Diablo, mal contado, conté 13 segundos de delay. Oh my God. Oh my God. Wow, pues voy a tener que, cuando pregunte algo, esperar unos segundos y contestar. Wow, that's too much. Maldito Jago, falta la otra mitad del escarabajo. Míralo ahí abajo, papi. Mira, mira. Ah, ya me echa. Got it. Thank you.
¡Eso, perroski! Están viendo Zona Supersónica, trae ustedes por Nivel Escondido. Ah, oh, come on. Wait. Y como yo, what? Oh, soga mágica. Está cool. Esto está bien cool. Wow. Esto está cool. Yo, nerd, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué no llega? La cara de Aladino es más importante que cualquier cosa. Ahora, el pañito, I'm sorry, es ahora. No tenías la flauta para embrujar la soga. La vida. Oh, bless me. No puedo brincar para el lado. No puedo brincar para allá. Ah, qué cabeza. Me voy aquí. Corillo, le dedico este playthrough a mi amiga. Ay, me mataron. Gracias. Le dedico este playthrough a mi amiga Nicole. Bendito, que ella quiera que yo jugara a Aladino en vivo. Y ya, pues, por sus compromisos de estudio no pudo estar con nosotros hoy. Saben que Nicole siempre está con nosotros en todos nuestros streams. Así que, Nicole, este playthrough va para ti. Espero que estés bien allá en la uni. Wow. Ah. Mira un palo encebado, qué lindo, qué bello. Qué bello. Yeah. No sé cómo, pero la agarré. Cuando me brinque encima, mide para el sombrero de los enemigos. Ah, este no se le puede pisar encima.
medio confuso el mapa, pero... El tipo me troleó. Yo pensé que era friendly. Cool. Mano, en serio. Diantre, me echaba aquí. Me va a matar. Mira. ¿Es el boss? Pero ¿y cómo? Brinque sobre los barriles. ¿Really? Oh, loco, encima de los barriles no puedo brincar, me están quitando vida. No me está haciendo nada. Que le tire manzanas a quién. No, chavea, me quedé sin manzana. No, no entiendo. Se me acabaron.
Man, o el de Quickman, no me acuerdo bien qué stage era, que había unos bloques que desaparecían. Ese como que... ¡No! Is it fair to blame juvenile delinquency on the video game craze? ¡Qué promo! De que voy para... Mira, yo tirando manzanas a todo lo que da. ¿Que voy para el Cave of Wonders? ¡No! Última vida. Yo no sé si esto tiene continuo. Se me olvidó hacer el save state, como siempre me pasa. Oh my god, esto. ¡Ah! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Dios mío, también que iba! Ah, estamos ahí, temprano. Vamos a estar hasta las 8. Pero claro está, si Alex Nation no se cae de los bloques movedizos. Dime qué música escuchas y te diré qué atleta del Team Visa eres. Haz clic y la última batalla. Hi dice, I love Mega Man, be right back dice Gio. Gato dice, la última batalla está difícil. Yo no creo que lleguemos a la última batalla, gato, pero trataremos. Ya salí esto aquí. We will try. Gente, esta hoy vamos a estar hasta las 8. Give me the Scarab Street Rat and I will show you the way to the Cave of Wonders. Oh my god. Todo es un hazard.
Venga. Oh, hell yeah. Que ahí viene, qué emoción. Abu hace un mejor swing de la espada que Aladino. ¿Qué viene ahora? Anda. Oh my God, esto es lo que yo estaba esperando. Esto es lo que Gio estaba esperando. No, vaya de amor, ¿eh? Vine, pero... Dice Gio, esto se jodió con Firm. Give up, Street Rat. Game over. Yo. ¿Qué es esto? ¡Ya, madre! ¿Qué es esto? Mi playthrough de Aladdin para el Sega Genesis. Estoy soqueando.
In the Cave of Wonders. Esto no acaba. ¡No! ¡It's a trap! Como dice Hyde. Ha hecho una trampa así. ¿Y qué trampa? ¡Oh, my God! Yo puedo. Yo crecí con esto. Y morí con esto. Hasta que tú me dices. Nah, yo subo tarde, no importa. ¿De qué tú hablas, tío? Ah, tú dices de tú subir en el canal extra y tú. O sea, tú quieres sacrificar esto. Con tal de ver si yo paso esto. Fuerte, tío. Te va a faltar la parte de la alfombra. ¿Qué es que digo yo que? ¿Qué es que digo yo que la cosa se va a poner bien interesante en la parte de la alfombra? Mano, este es tu favor, me está chavando ese brinco. Ay, Dios mío, ¿por qué no llega? Oh, my God. Poco fallezco ahí. Sí, la Cali sí lo va a probar. No llega, mano. ¿Qué pasa? Mano, mejor ron que ese ninguno. Si es el mismo brinco que ese al principio, ¿por qué no llega? De fuego no la puedo esquivar. Sigue hasta el borde en chinita para ese último jump, trust me. Ok. El borde chinita. I will do it. Come on. Woo. La vida, los corazones, se llamó la madre selva con. Oh my God, yo no veo aquí. Wow.
Dame un rato, buenas noches y suerte, a ver si la consigue. Gracias, Jai, gracias por darte la vuelta un ratito, como siempre. Y te esperamos por ahí, tú sabes que esta es tu casa ahora. Gracias, gracias por acompañarme en esta tortura. Después puedes buscar el archive en nuestro canal de YouTube. Le das subscribe y te enteras cuando suba el video para ver si logré vencer esta parte o no. Métele, Alex, que tienes 15 minutos, dale. Bueno, esto es un juego que lo juegan en GDQ. Voy a tener que para el año que viene ver bien cómo lo hacen y aprender. Y vuelvo y meto las patas. Dios bendiga el safe state. Vamos, se puede. Se me está olvidando llegar hasta los chinitas, hasta lo que está la piedra en fuego. Se me está olvidando. Estoy sucking. Sucking big time en el juego. Mi gol se va a reír un montón. Sea la madre Disneymon. Oye, Gio, ¿qué va a jugar este gato hoy? En su último... Mira, no llego. En su último nivel escondido live, los jueves. ¿Qué día es que vas a estar jugando estos juegos de Disney además de hoy? Todo el mes. Saludos, Emma. Bienvenido. Todo el mes. Es Disney Month. Aquí en nivel escondido. El lunes arrancamos con Chip and Dale Rescue Rangers. Hoy estamos con Aladdin y yo morí, gracias. La semana que viene seguimos con uno de Nintendo porque de verdad que fueron los mejores.
ey, ey, ¿qué pasa ahí? Que los martes y los jueves, como te puso G.Y., Nostalgia y Zona Supersónica. Los demás muchachos siguen con la programación regular. Yo después de aquí, yo regreso el domingo. Bueno, no, mañana. Mañana me toca streamear en After Dark Day. Ay, por Dios. En After Dark de los viernes, mi último viernes streameando. Y en nivel escondido, ya que Gatonejo me los quitó. Ahí se cuadra el mes, que no es calendario. Es que sé que eres iOS también. Estaba bajando fonts a todo lo que da en Photogrid. Photogrid is mine. Injustice. Ok, Gatonejo va a jugar Injustice hoy. Nice. Pero Gato va a acabar Injustice. También lo tiene apuntado para el Back to Gaming Marathon de Extra Life. So, que de aquí a de que lo va a terminar, va a tener que cambiar de juego. Buena. Ay, me duele la mano. Hace tiempo no entraba a ver los fonts y hay muchos nuevos. Photogrid. Yo tengo Photogrid para Android también. Alex, ahí está. Mano, esa vida se ve tempting, pero es que yo no sé qué hay abajo. ¡Qué maldita parte tan mala! ¿Qué es esto? Y toda falta la parte de la alfombra, mano. Morí. No, había visto la promo de los juegos, pero todavía no me sé de memoria el itinerario de nivel escondido. Pues papito, itinerario de nivel escondido lo encuentras aquí. Dale a info en tu aplicación de Twitch. Vas a ver toda la info de nosotros, incluyendo nuestro horario de streams. Y más rayo parte de la piedra. Mira, Emma, nosotros tenemos programación los martes a las 6:30 con Nestalia. Luego a las 10 de la noche con After Dark está Gio. Los miércoles antes eran a las 6:30 con Nivel Escondido Live, pero ahora eso va a cambiar, ya que Gio pues está saliendo un poquito más tarde. Gio se muda ahora los miércoles a las 10 de la noche en After Dark. Los jueves estoy yo a las 6:30 de la tarde con Zona Supersónica. Y probablemente yo me mude para el espacio de After Dark los jueves a las 10 un ratito, como de 10 a 11, 11 y cuarto por ahí. Está haciendo streams a las 10 de la noche, hora local, y voy a morir. No, 24-7 no. Entonces los viernes, va a estar a partir de la semana que viene, va a estar Gatonejo los viernes a las 10 de la noche. Sábado lo tenemos libre. Entonces yo regreso entonces domingo. Domingo desde las 7 de la noche más o menos, en son de Kickstar, con este servidor. Y los lunes que estamos free.
lunes y sábado estamos free as a bird. No brincó, Dios mío, señor. Mira, no. Bueno, vamos a darle el último ron. Ya son las 51. Yo quiero ir para el stream de Extra de Puerto Rico. Exhorto a los que estén por ahí lurking, watching. Thanks for the watch. Thanks for lurking around. We appreciate those views. After this, we're gonna visit the Extra Life Puerto Rico's channel. That's at Extra Life PR. They play for the kids. It's a charity stream channel. They try to raise money through Extra Life and by streaming. So you can join them live, learn about Extra Life. And if you have some extra bucks in your account, make them a donation. The best thing you can do. Nayo falta. Sí, ahí mismo, si no te aprendes el schedule de nivel escondido, papá. Ya tú nos sigues, por algo estás aquí, por algo te enteraste que estábamos en vivo. So, thank you very much. No, tengo un pendiente, un sorteo. Yo prometí un sorteito de algún código de Steam que tengo por ahí. Cuando llegáramos a los 100 followers, ya el canal pasó de los 100 followers. Así que voy a cuadrar con Gio a ver cómo lo hacemos. Hacer primero algún tipo de survey en nuestro, aquí en nuestro canal. ¿Qué juegan nuestros viewers? Dios mío. Si PC, si lava, perdón. Si PC, PlayStation 4 o Xbox One, para ver de qué podemos tirar el código. Yo no arranco hasta que no vea menos un fail de lo que quiero, Nation. Pero es que eso es si yo llego, papito. Esto aquí me está chavando esto, mano. Estoy tañando bien el brinco y voy a morir. Ay, Dios mío. Ay, mi madre, esto es un desastre. Esto es un desastre. Wow. Maldito Cave of Wonders. Me está partiendo la vida, ¿ok? Un saludo a la bola de fuego que no cayó cuando tenés que caer. Y cayó después, suerte que aquí hay vida siempre. Y por poco al embarro confirm. Fíjate, yo voy a hacer un cheat. Sabía, yo no sé qué es lo que hay allá abajo. Sé plataformas o no, menos que eso es una trampa. Como me dijo este Jairo ahorita. Eso es una trampa. ¡Mira la maldita! Explosión de lava, puta. ¡Ay, Dios mío! ¡Mano, qué troleada! Una más y ya. Yo lo voy a dejar aquí. Yo creo que yo voy a seguir con esto después. ¡Y va! ¡Ay, no! En esa parte allí, a mí me está que no. Yo creo que él no llega hasta el techo de la cueva en esa parte. Voy a tratar. Hijo de tu maldita.
Una más. Y siguió corriendo y no brincó. Ay, Dios mío, señor. Ay, Dios mío, señor. Mano. Qué estrés más brutal esta parte. Mira para allá. Con razón es que es tan famosa. Si es que es odiosa como ella sola este stage. Ay, mi madre, qué cosa más mala. Dios mío, y la cuestión del brinco. Ay, señor. Mira, y vuelve y no brinca. Ay, Dios mío. Era Pichén. ¿Qué hora es? Faltan 3 minutos, dale una más. Por complacer a Gio. Mano. My God, pero que... Este juego, el platforming está bueno, solo parece de una cosita. ¡Échale! No, aquí ni double jump, papito. Aquí lo que hay es jódete jump. Es que no se quiere trepar. Ahora es que... Ah, no, mano. Ok. Ok, gente. Vamos a dejarlo hasta ahí. No voy más. No voy más por ahora. Maldita cueva de los de las maravillas. Sea la madre. No para allá, Señor Jesucristo. El vino. Ay, señor. Qué frustración esta parte. Qué horrible, Dios mío. Padre celestial. Mira eso. Ay, ya. Cuando llega un punto que ya uno se empieza a molestar por todo, no te va a salir. Así que yo, cuando me den Game Over aquí, yo lo voy a dejar hasta ahí. Disfruten mi tortura, disfruten mi... berrinches en YouTube bajo nivel escondido. Así que este juego es wicked. Catalogado wicked. Freaking parte tan difícil. Ya ni me acordaba lo difícil que era esto. Ay, Dios mío. Así que I'm out. Verá esto, verá. Espera. Ahora me salió. Ahora que estoy en la última vida. ¡Mi! Deja el capo. Ay, miren. Este porque acabó este... Acaba los juegos de Dark Souls, ahora sabes, nada, ahora es difícil. Todo es un pan comido, todo es un pancake ahora. Ay, vine, nos echamos con Papo Arcade.
Papo the Wizard, Mr. Gio, directamente desde Dallas, The Wizard. The Wizard es un nene teta al lado de Gio. Te acaba Mega Man 1 de una sentada. Él es Papo the Wizard. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Vámonos para el stream de Extra Life. Esto yo lo acababa en el 97. Vente, vamos a acabarlo ahora. Dale, pues emúlalo y juégalo. Y me grabas un videito. Dale. A ver si es verdad. Que capela. Bueno, mi gente, yo me voy a ir retirando por la noche de hoy. Gracias por estar conmigo aquí en Zona Supersónica. Cogimos un poquito de overtime, pero estuvo bueno. Bueno. Vieron ahí peleando a Alex Nicho en vivo. ¡Woo! Así que ya saben que Apsu va a estar jugando. ¿Cómo es? Ya saben que Apsu va a estar jugando Nicho. ¿Cuándo? Nada, gente. Yo me despido, yo regreso mañana viernes en la edición de viernes de After Dark. Estaremos anunciando en nuestras redes sociales qué es lo que vamos a estar jugando mañana viernes. Pero hoy a las 10 sube compañero Gatonejo en After Dark de los jueves jugando Injustice. Él sigue con el campaign de Injustice, así que le invitamos a todos que se den la vuelta por allá y disfruten un poquito de Injustice. Así que nada. Yo pues me despido por la noche. Gracias, gente. Gracias por apoyar nuestro canal. Gracias por los nuevos follows. Gracias por siempre estar apoyando nuestros proyectos aquí en Nivel Extendido. Así que de mi parte yo me despido. Que pasen una bonita noche. Y nos vemos en el canal de Extra Life, donde juegan por los niños. Nosotros también apoyamos el movimiento de Extra Life. Así que les invito a que pasen por el canal Extra Life PR para que se enteren y sepan cómo ustedes pueden también ayudar a los niños a través de los videos. Así que mi gente, será entonces hasta mañana en After Dark de viernes. Alex Nation signing off. Que pasen una linda noche.